100 días de oración. Día 99. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Hoy viernes 3 de julio del 2020, oremos para que Dios nos ayude a que junto con nuestra familia abracemos por completo la identidad profética y misionera de Apocalipsis. Que nuestro Padre nos redarguya y nos dé de su Santo Espíritu. Oremos por un corazón dispuesto a entrar en el campo misionero, ya sea local o en un país extranjero. Hay mucho por hacer y Dios nos necesita para avanzar en el esparcimiento de su palabra. Que el Señor dirija nuestras vidas. Oremos por todos los que sufren a causa del coronavirus. Elevemos nuestras plegarias a Dios rogando por la curación de los que están enfermos a causa de este virus. También oremos por la vacuna, que Dios ayude a los científicos que se encuentran trabajando día a día a dar con ella y de esa manera pueda haber una mejora en esta crisis y así poner fin a esta pandemia del COVID-19. Oremos por una clínica móvil en San Francisco, California, Estados Unidos, que se desea establecer en las propiedades de una iglesia adventista y así proporcionar atención dental y oftalmológica, además de exámenes médicos gratuitos. Pidamos a Dios que bendiga a cada paciente para que obtenga no solo curación física, sino espiritual. Oremos por las personas que han pospuesto su decisión de entregar su vida a Jesús. Que nuestro amado Padre les ayude a abrir su corazón y así tomen la decisión de entregarse a Él.